junio 25, del 2014. Yo aquí estoy en Seattle, Washington. Mi hermano se encuentra en Colombia, Bogotá, Colombia. Vamos a hacer el hombre de liberación, pero quiero, vamos a hacer un video antes de la liberación. El motivo, el por qué el hombre quiere liberación. Cuéntame su historia, hermano. Pues realmente lo que pasa es que uno, pues Dios le hace a uno invitaciones y uno le saca el cuerpo. Y uno pues no se compromete con Dios, como que no le interesa, sino hasta que se dé mal. Y por ejemplo, mi caso, incluso estoy yendo así a, como en tres oportunidades, a varias congregaciones, pero como un mes, ¿no? Poco tiempo, pero perdí el interés. Por las, uno se concentra mucho en las cosas materiales, en las cosas como de la vida, del mundo. Y eso lo va durmiendo a uno. Y con decirle, hermano, que al final, pues, me fui cayendo. Entonces, caí, comencé a visitar prostíbulos, a tomar. Y incluso caí como lo más bajo, como le digo, fue que fui a donde unos hechiceros que a mejorarme la suerte. Y obviamente pues esa gente, ellos nunca en ellos tienen, como usted mismo dice, el diablo es re mentiroso, entonces ellos nunca van a mostrarle a uno qué hacen realmente. Ellos, cuando uno entra a un sitio de esos, tienen es una virgen, un Cristo, todo parece, y allá parece que, digamos, uno le está hablando a Dios, le pueden hacer una, un Padre Nuestro, le pueden decir a uno que haga, pero realmente esas personas tienen otros sitios donde hacen todas las porquerías. Ya después de que uno ha dado sus datos, como es el nombre y la fecha de nacimiento, ya está por dentro. Yo, la verdad, mi caso es que era completamente sano antes de ir a... Me consideraba una persona bien sana. Y antes de ir a ese sitio, allá después de... Lo cierto fue que en ese sitio los señores me hicieron tres rituales. Eran los rituales chivos ahí, simples, digamos, que donde uno se paraba como al frente donde estaba una virgencita y decía: Dios bendito, que salga el mal y entre el bien. Pero eso es un simulacro que ellos tienen, porque realmente después hacen todas las porquerías. Pero yo sí estaba, digamos, desde el principio estaba sospechando que esa vaina era bien malo, porque, por ejemplo, acá aullaban bien feo los perros cerca de la casa y uno siente como calores o fríos. Y el tipo me dijo: no, si usted va a sentir calores o fríos, eso es normal. Pero lo más feo que me pasó fue que el último ritual, en la noche, de un momento a otro, recibí un ataque como si perdiera la voluntad. Intenté controlarme y no pude. Y después, en la garganta, una resequedad y una vaina como ahogarlo a uno. Eso es como un espíritu tratando de metérsele a uno. Y pues no sé, si creo que me metió de pronto, porque eso después, pues incluso me tocó llamar a los tipos, y después de eso me vine mal de la garganta, vine mal. Y eso me lo va uno generando en todos los sentidos. No he dicho la no sé cómo uno, yo la verdad fue mi primera vez que he entrado a un sitio de esos. Pero sí puedo decir que toda la gente incrédula, que la hechicería existe, que la brujería es una total realidad, que así como nosotros somos reales, los demonios son totalmente reales. Incluso yo tratándome de liberar de esa vaina he ido a otros sitios y he podido, por ejemplo, otro viaje llamé por internet a unos tipos y le dije que yo no podía caminar y no podía ir hasta allá, y el tipo dijo: listo, yo le comienzo a trabajar desde acá. Y apenas inició, lo mismo, una sensación de un ataque a la garganta como a la manzana de Adán, una vaina, una resequedad y una en la boca y ahogarlo a uno. Entonces
Esa vaina de la brujería es algo terrible, algo que realmente existe y que desafortunadamente uno ve gente que dice que no cree en eso. Y pues yo la verdad un poco, yo sí creía en eso, pero la verdad donde fui no pensé que fuera, digamos, fueran tipos que así trabajaran directamente con los demonios. Sino, dije, no, por ahí hacen huevonadas, cosas pequeñas y ya, como decir lo que le hacen ahí, que llaman limpiezas, que le hacen algo así, pero eso realmente es algo terrible y realmente esos brujos, como le decía, esos nunca van a mostrar lo que realmente hacen cuando uno entra allá. Ellos tienen todas sus porquerías por allá en otros sitios. Ya después de uno soltar sus datos, ya lo cogen por delante. E incluso dicen que eso, como tienen pactos con el demonio, que eso hacen cosas con uno para poder satisfacer sus pactos. Y lo cierto es que a mí me arruinó la vida, me hizo perder el trabajo porque pues ya no podía, debido a eso no pude seguir trabajando porque una incomodidad en la garganta sin poder caminar y un insomnio, por ejemplo, un insomnio terrible. No pude, ni siquiera con pastas, hasta que me tocó probar con varias pastas, nos tocó probar con varias pastas, me tocó probar y pues como le digo, ahí me tiene, digamos, oído, aburrido y digamos que sí, el error de uno es haberse metido con esa gente. Yo no, yo espero que salga de esto y me libre de volver a algún sitio de esos, porque con solo pisar uno la puerta yo creo que ya puede contaminarse, y más si uno después da sus datos, ya le abre las puertas a esas cosas, y para sacarlos, ¿qué problema? Eso no es, para abrirle la puerta es en 2 minutos, pero para sacarlos es terrible. Estoy aquí vivo porque tengo mucha oración, mucho apoyo de mis hermanos, como te decía, son cristianos. Y creo que también esto me pasó por sacar el cuerpo a Dios, ¿no? Porque pues yo la verdad siempre traté de buscarlo, sino que tenía mis dudas de la Biblia y a mí me gustaba era la Génesis. Por eso no me había metido, e incluso eso también no me metí, me olvidé eso también. Porque incluso allá lo que plantean también es uno alejarse de esas cosas, digamos, de la carne. Y pues tampoco ingresé a un sitio de esos y me dejé llevar de ir, eso se va uno como durmiendo poco a poco, si uno no está con Cristo, como que se va uno durmiendo y al final hace todo tipo de locuras. Y al final pues le puede uno costar la vida, a mucha gente le puede costar hasta la vida si no busca un apoyo por haberse metido con estas cosas. Terriblemente arrepentido, Dios mío, si pudiera hacer control Z con el computador. Yo estudié sistemas. Ya eso es bien extraña. Poder volver atrás. Pero ya está hecho. No puedo no hacer nada. ¿Cuánto llevas así? ¿Cuánto llevas así con ese problema? 5 meses. Cinco meses. Gracias por tu testimonio. Este testimonio va a tocar mucha gente. Tú estás ahora como estaba alejado también del Señor, hace como cuánto tú me hablaste conmigo, hace como 15 días más, o 20 días, ¿no? Te di unos pasos a seguir, a conocer a Jesucristo. ¿Ya todos los pasos los hiciste ya? Sí, ya hice el curso bíblico. Lo importante es, sí, saber que, ¿no? Y ya está, todas esas cosas que uno de forma ya sabe, lo que pasa es que uno no se compromete, ¿verdad?, con Dios. Y de verdad toca comprometerse uno con Dios y que créame que yo estoy arrepentido de no haberme ingresado a la vida cristiana antes. Así es. Si hubiera ingresado no estaría en estos problemas. Así es. Ok, ustedes también van a ver también este video, después vamos a colocar el video del proceso de liberación y luego la diferencia cuando el hombre quede libre, la diferencia como este hombre, ok, para que vean el antes y el después. A todos ustedes me lo bendiga. Okay. Okay. Gracias, hermano. Bendiciones por el testimonio. Este no va a tocar mucha gente, ¿ok? Este Cristo libera. Realmente Jesucristo okay. Vino a liberarnos.